Primo Tapia, Oro Julia, que pues nos ha ayudado a organizar esta entrega, ya tradicional entrega de la canasta navideña. Es la tercera vez que venimos, ¿sí, verdad? La tercera vez, y ustedes ya saben de qué se trata. Bueno, pues estoy muy contento de regresar y de darles las gracias. Cada año lo hago, y lo hago en todo Rosarito, vamos con todos, con mis sistemas formados. Pero también para decirles que hemos estado trabajando desde el Congreso del Estado, impulsando leyes que beneficien a la ciudadanía, como es la garantía constitucional de atención a adultos mayores. Ustedes ya pueden exigirle a sus gobiernos que los sean atendidos, porque nosotros promovimos una ley y ya fue aprobada. Bueno, pues, sin más preámbulo, además de eso, le quiero desear feliz Navidad a todos y todas, que pase con su familia y que el año 2016 sea un mejor año para todos. ¿Sí? Y bueno, a mí me dijeron, gracias a ustedes, gracias a ustedes.